Habíamos estado el año pasado, pero solamente con demo, producto demo, y este año con las pláticas, muy en lo personal, yo me di cuenta de todo el potencial que tenemos como marca y también como mercado. Y dentro de todo esto, las ciudades que me tocó ir, pues casi siempre lo que es el común denominador es la parte de la falta muchas veces de especialización. Que siempre teníamos, el distribuidor muchas veces vendía, ahora sí que de chile mole y pozole, pero que realmente lo que nos va a llevar o lo que nos va a sacar adelante como jugadores en esta era tecnológica, pues es la especialización, el que realmente muchas veces sean los mejores en lo que están haciendo. Si van a vender redes, pues sean los mejores en redes. Si van a vender computadoras, que deben de ser guía, por cierto, pues sean los mejores vendedores de computadoras, ¿no? Entonces, creo que la parte de especialización es lo que estábamos viendo en muchos de los lugares que fuimos, y que es donde tenemos una oportunidad realmente todos tenemos una oportunidad ahí de mejora. Incluso ya lo he dicho en algunos foros, estamos viendo una revolución en el proceso de cómputo, la forma de procesar información. La PC, ya sea una guía o una Samsung, como la conocemos hoy, del esquema tradicional, es muy diferente a la primera PC que nos costaba $3,000. Y vean, incluso si los que vieron en el video de Steve Jobs, cómo era la más intuidad, ¿no? Una caja de zapatos así, toda fea, y cómo fue evolucionando. Entonces, y eso es parte de lo que esta industria tiene. Sin duda, hoy estamos viendo diferentes esquemas de tecnología. La convergencia nos ha llevado a utilizar diferentes esquemas de tecnología para hacer lo que uno tiene que hacer en el ámbito diario, laboral o personal. Nosotros pues hemos venido participando en los últimos años en Moscú, que nos ha ido mejor que la anterior, afortunadamente, y nos obliga a hacer reflexiones que de no estar en contacto es muy difícil hacer, ¿no? En particular este año para nosotros el aprendizaje ha sido el estar todavía. Siempre pensábamos que estábamos cerca de ustedes, ¿no? Pero cada año dijimos, bueno, ahora que lo hicimos todavía con mayor detalle, con mayor esfuerzo, encontramos nuevas áreas de oportunidad y empezamos a entender cada vez más, pues, dónde aportamos mayor valor, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nos tenía muy contentos es la convocatoria de ayer, ¿no? Por ejemplo, que decía yo en la plática que tuvimos 40 personas en la certificación aquí que dio Héctor. Es un enorme logro porque realmente cada día es más difícil que la gente dedique tiempo a estar aquí como el día de hoy o vaya a tener una certificación, aun cuando no tiene costo, porque en realidad sí tiene costo, ¿no? Es un costo de oportunidad de estar vendiendo, de estar en otro lugar. Pero al mismo tiempo nos hace pensar que hoy empieza a haber también el interés de invertir ese tiempo en algo que sabemos que a futuro nos va a generar beneficios, ¿no? Yo les mencionaba en mi plática, la innovación es muy importante tanto en la tecnología como en la manera de que se en estas tres participaciones que tuve en las diferentes sedes en las que estuve presente, me gustó mucho que la gente tenía la confianza de acercarse y decirme, oye, necesito que me explique cómo es que yo puedo vender tu marca. Eso es lo que necesitamos y es por eso que Samsung tiene mucho interés en participar en este tipo de eventos. Acercarnos con ustedes, estar en contacto, como dicen mis compañeros, saber en qué medios mueven, cuáles son sus clientes, cómo los trabajan, para que nosotros podamos ayudarnos a crecer y así crecer juntos, ser unos socios de negocios, que es más que nada lo que buscamos nosotros como proveedores, como marca.